Feliz domingo para todos. Seguimos con San Lucas. Hemos dicho ya que los domingos de este año es Lucas, nuestro guía y maestro. Efectivamente, estamos en el ciclo C de las lecturas dominicales. En el ciclo A, el año entrante, tendremos a Mateo. Y en el año siguiente será el ciclo B y tendremos a San Marcos. Una de las características de Lucas es la insistencia en la misericordia como atributo central de Dios mismo y como una de las características del poder y la novedad del Evangelio. Esa misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros, somos nosotros invitados a practicarla con nuestros hermanos. La consigna central del Evangelio de hoy está en esa frase: sean compasivos como es compasivo su Padre del Cielo. Pero no se trata simplemente de una imitación, por decirlo así, porque ¿quién podría realmente imitar a Dios? ¿Qué tal que alguien nos dijera: sean sabios como Dios es sabio? ¿Qué tal que alguien nos dijera: Dios es poderosísimo, tengan ustedes también mucho poder? Las fuerzas humanas no alcanzan para imitar a Dios, y por eso debemos evitar que en este Evangelio la lección sea simplemente repetir o imitar a Dios. Más bien, parece que podemos pensar en un río de gracia, lo que tú has recibido, que no se detenga en ti, que llegue también a los demás. Es decir, si tú has experimentado amor compasivo, si tú has conocido un amor que realmente te renueva, te comprende, te sana, te levanta, ese río de amor que ha llegado hasta ti, que no se detenga en ti, que pueda también alcanzar a otras personas. No frenes el amor que ha llegado a ti. En la misma experiencia de ser compadecido está tu fuerza para compadecer. Así como has conocido a un Dios compasivo, deja que esa compasión divina fluya a través de ti hacia tus hermanos. Es una manera mucho mejor de entender este Evangelio. Y hay algo más que podemos decir. En el texto de hoy, Jesús nos dice: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Esto es lo que llamamos la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es: yo recibo amistad, doy amistad, pero si me tratan mal, se las van a ver conmigo. Yo también los voy a tratar mal. Esa es la lógica de la transacción. Y nosotros, mientras no hemos experimentado el amor compasivo de Dios, estamos atrapados, estamos encarcelados en la lógica de la transacción. Saludar solo al que me saluda, tratar bien solo al que me trata bien, y así sucesivamente. Esta es la prisión en la que vive aquella persona que no conoce el amor de Dios. Pero la gran diferencia está en que Dios me ha tratado de una manera sobreabundante. Si yo miro lo que yo he hecho con Dios, la manera como yo he tratado a Dios y la manera como Dios me trata, me doy cuenta que Dios no ha utilizado conmigo la lógica de la transacción. Lo que Dios ha utilizado conmigo es más bien la lógica de la gracia. Entonces, el amor compasivo, la gracia divina, me introduce en un plano diferente, me da una experiencia que ya no es la de la transacción. Y por eso, porque esa experiencia nueva ha llegado a mi vida, yo soy invitado por Jesucristo a hacer partícipes a los demás de esa misma experiencia. Eso que rompe las prisiones de la transacción. Efectivamente, la lógica de la transacción siempre dejará que se hunda el más necesitado, porque muchas veces el más necesitado es el menos simpático, es el menos útil, es el que tiene menos para aportar.
Entonces, en la lógica de la transacción, el pequeño, el pobre, el enfermo, el que no es agradable, siempre se hunde. Cristo quiere que nosotros participemos de la lógica de la gracia y que, habiendo recibido ese amor, podamos también transmitirlo a nuestros hermanos.